Cártel de Santa es un grupo mexicano de Santa Catarina, Nuevo León, que desde 1996 se ha dedicado al rap y hip hop. Y aunque las letras de sus canciones pueden llegar a ser un tanto controversiales para la sociedad, eso no ha impedido que tenga un gran número de fans. Pero, ¿sabes cuál es su canción más escuchada? Quédate en este video de La Verdad Noticias para descubrirlo. Seguramente recuerdas alguno de sus más grandes éxitos como Si te vienen a contar cositas malas de mí, vaya, vaya, o bombos y tarolas. Y aunque evidentemente son rolas que prenden la energía de sus oyentes, la que más han escuchado los fans de Cártel de Santa es nada más y nada menos que Éxtasis. Éxtasis. Este sencillo fue lanzado en el año 2012 y forma parte del álbum Así Soy Yo, el cual contiene 12 temas musicales, entre los que se encuentran De la calle soy, Fumando weed, Más flow, más cash y otras más. Tan solo en la gran plataforma digital de YouTube, cuenta con más de 400.200.000 vistas y 2.3 millones de reacciones. A su vez, tiene más de 70.000 comentarios. Asimismo, también se encuentra en Spotify y Amazon Music. La razón por la que esta pieza musical se hizo muy conocida fue porque desde un principio, el ritmo y la letra fueron tan pegajosas que no solo los raperos la disfrutaban, sino que de un momento a otro, empezó a formar parte de las listas de reproducciones de adolescentes y adultos, así como parte del repertorio de las fiestas. ¿De qué trata esta canción? Es una apología a la droga llamada éxtasis. Sin embargo, también habla sobre el buen ambiente que se puede vivir en una fiesta cuando todos están dispuestos a divertirse. En pocas palabras, dice que nadie debe de arruinar la energía que ya se generó cuando todos los invitados de una celebración se le están pasando bien. En el videoclip, también puede observar que cuando menciona la palabra éxtasis, aparece en pantalla el rostro o el cuerpo de un ser endemoniado que bien podría ser una representación del diablo. ¿Alguna vez le llegaste a bailar o cantar? Si te lo estás preguntando, este sencillo no le pertenece únicamente al Cártel de Santa, sino que es una colaboración entre sus integrantes y los artistas invitados Millonario y W Corona. Otras curiosidades sobre esta melodía es que fue producida por el sello discográfico Babylonia Music, que fue fundado en el 2004 por los integrantes del Cártel de Santa para darle visibilidad y distribución a los artistas que se dedican al hip hop y al rap. Cabe destacar que las producciones de esta discográfica son distribuidas por Sony Music. ¿A qué otra canción de ellos le darías una mención honorífica? Háznoslo saber en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, no olvides dejarnos una manita arriba, suscribirte a nuestro canal de YouTube, La Verdad Noticias, y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Visita también nuestra página web, laverdadnoticias.com, y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta la próxima.